Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Lucas Moura, de Embabu y de Olaza SBC Shapeshifters, o el otro nombre que no me acuerdo de que es en español. Sin más dilación, comencemos. A ver, antes de comenzar el video, ayer que subí el video fue por las 5 o 6 de la mañana aquí en México. Bueno, no, bueno, como por las 9 de la mañana lo subí, porque lo dejé subiendo de a eso, a las 6 de la mañana. Se subió con un título raro, perdón por eso, pero luego el de volada lo cambié, y de hecho eso me afecta en cuanto a algoritmo y todo eso, porque pues los primeros minutos o la primera hora del video es muy importante que se, ¿cómo decirlo?, que se reproduzca y que se comparta bastante, porque ya después a lo mejor no, o sea, le afecta, ¿me entienden? Que al principio no tenga tantas visitas. Y pues bueno, eso me afectó, pero bueno, da igual, solo es eso para la gente que lo vio y se sacó de onda, que fueron como 100 personas. Y pues, a ver, nada más, salió este SBC de Olaza, el cual pues hay gente que se interesó, hay otras personas que dijeron, nada, pues es que no, totalmente no merece la pena por no sé qué. Pero bueno, ahorita hablaremos de él. Primero vamos a hablar de estos dos transferibles. Primero, Lucas Moura. 5 partidos, 3 goles, ninguna asistencia. Lo usé tanto de MCO como de MD, o extremo derecho o volante derecho, como lo quieran decir, en la 4-2-3-1. Y de delantero centro, que desde ahorita digo, creo que es la mejor posición de este jugador. Elevado medio en índices de trabajo, lo cual lo veo muy bien. Altura 1.74, es bajito. Zurdo, 4 de pierna mala, 4 skills. De hecho, Lucas Moura, pues todos saben que es derecho, pero para esta carta lo cambiaron a zurdo y yo tuve algunos problemas a veces porque pues como que iba con la mentalidad de que era derecho, pero al final me acordaba y no podía hacer el tiro o así. Por eso a lo mejor no hice una cantidad de goles tremenda, además que la mayoría de los partidos lo probé por la banda para ver qué tal, pero no me gustó. Desde ahorita digo, la mejor posición, o bueno, de esas tres posiciones yo ordenaría de mejor a peor posición, o bueno, en qué posición rinde mejor este jugador. Yo creo que sería delantero centro. Después, no se me hizo malo de MCO, pero siento que se desaprovecha, y ya de MD totalmente siento que no me gustan, se pierde, no sé, como que, y más para los MDs o extremos derechos que hay actualmente en la Premier, no creo que merezca la pena en esa posición. Pero bueno, ritmo 96, tiene aceleración 99 y sprint 92, es un jugador muy rápido, bastante rápido y eléctrico. La aceleración de 99 sí que se le nota, y el sprint pues también se le nota, ya que le subieron como unos 5 puntos, si no me equivoco, de ritmo, 5 o 3 puntos, y pues el sprint lo tenía todavía más bajo y era una de las carencias que tenía la anterior carta. Ahora no le veo tanto eso. Tiros 86, tiene posición de ataque 89, se desmarca muy bien, eso sí, además le sumamos la del 99 de aceleración, y pues es un jugador que se va muy rápido y le gana la espalda a los jugadores. Definición 89, me gustó definiendo, no tuve muchas, y las que tuve, pues las metió. Fuerza, tiro 86, tiro lejano 82, lo cual pues todavía le falta, y es una de las cosas entre esto y el pase que haga que piense que de MCO se desaprovecha. Además que, bueno, de MCO, a no ser que te metas hasta la cocina, no vas a definir. Entonces, con el MCO lo que más haces es, pues, repartir el balón y tirar desde fuera del área. Y estas dos son carencias de Lucas Moura, Shapeshifter, por eso no lo recomiendo. Volea, sí, penales, pues tiene, pues, normal. Pases, tiene 82, tiene visión de 81, decente. Centros de 80, le falta un poco para ser extremo. Precisión de tiro libre, pues casi no tiene, o sea, 79, pero le puedes pegar con otro jugador que tenga más. Pase corto 83, pase largo 79, que no quiero decir que sea un mal pasador, sino que es un jugador regular, que te cumple y ya está. Algunos pases sí los encontré muy buenos, pero algunos otros me los fallaba de manera fácil. Entonces es como que un jugador pues regular, lo que sus estadísticas de pase se reflejan en el campo. Y efecto 76, que yo creo que le pega mejor a potencia que a calidad. Creo que no tiene rasgo de tiro calidad. Y pues cuando le pegaba de calidad era un poco flojo, la verdad, en ese sentido. A no ser que estés definiendo, no recomiendo que le pegues de calidad. Regate 93, tiene agilidad 99, balance 98. Creo que sí se le nota que tiene muy buena agilidad y muy buen balance.
Aunque en las dos, pues hay cositas. Por ejemplo, agilidad 99. Hay jugadores que de verdad se le nota el 99 y hay otros que, pues, sí se le nota que es muy ágil, pero que no 99, que este es el caso de este jugador. Yo le pondría un 95, 94 o 96 de agilidad y no 99. No creo que sea el top. Hay jugadores más ágiles. Balance 98 también se le nota, ya que solo tiene fuerza 63, es un jugador bajito y muchas ocasiones aguantaba muy bien la pelota, pero lo que siento es que como, además de no tener mucha fuerza, es bajito, como que a la hora de que le llegan por fuerza, se hace como que muy frágil, pero no pierde el balón fácil, pero no pierde el equilibrio, a lo que me refiero, aunque no le quiten el balón, pierde el equilibrio cuando le meten cuerpo y pues ahí ya es poco probable que si va a tirar la meta o que si va a hacer un pase lo haga bien, etcétera. Reacciones 86, bien, control de balón 88 muy bien, regate 94 muy bien y compostura 87 también lo veo pues bien. En regate no veo ningún problema, como ya dije, a lo mejor se le nota un poquito menos de agilidad, pero pues por lo demás es todo muy bien. Defensa. No tiene nada, ni cabeceo. Y luego físico 73, tiene salto 99, bastante salto, pero pues yo nunca salté con este jugador, así que no puedo decir que se note, pero fácil se ve de notar ese 99. Energía 84, lo cual lo veo muy bien, pues en cualquier posición, o sea, no es un muy bien de 90, pero tampoco es un 70 y algo, 80, que pues a lo mejor sí se va a cansar un poco. Ese jugador pues yo no noté problemas en energía. Y si lo vas a usar de delantero centro, pues no hay problema. Agresividad 79 y fuerza 63, que pues la verdad sí se le nota, no tiene mucha fuerza. Y bueno, ¿merece la pena o no este jugador? Para resumir, me gustó esta carta. Sí, creo que se le mejora a Lucas Moura y pues... Ya varias personas esperaban una carta especial de Lucas Moura, ya que pues, cuando empezó el juego era una de las cartas más chetadas. Pero este jugador yo solo lo recomiendo por lo que cuesta unas 350 mil monedas, 400. Lo recomiendo solamente de delantero centro de MCO. Creo que hay otras opciones en la Premier, o cambiar al minuto 1 con otra carta, y DMD igualmente. Hay otras opciones. Que siento que, por ejemplo, por dar un ejemplo, James, el de objetivos, el Future Star, es mejor que Lucas Moura por la banda. Pero creo que la única manera que merece la pena este Lucas es de delantero centro. Ahora vamos a hablar de Mbabu, un jugador que me sorprendió muchísimo, ya que cuando yo vi esta carta, pues yo veía que era de las más hypeadas, por así decirlo, que más se pedían. Dije, pues que no sé, yo no soy muy partidario de usar los laterales de MCDs. Hay algunos que sí se pueden usar, pero es que hay veces que, no sé, como que veo que se utilizan de más. O sea, como que no todos son aptos para usar los de Mercedes. Pero este, como digo, yo pensaba que no me iba a gustar y me encantó. Desde ahorita lo adelanto. Lo probé de MCD y lateral derecho, así que tengo las dos opiniones, tanto para la gente que lo quiere usar de MCD, como para la gente que lo quiere usar de lateral derecho en la Bundesliga y bueno... 1.84 es bastante alto, inclusive se nota un poco más alto. Medio elevado en índices de trabajo, brutal, y se le nota en el campo. Se queda siempre atrás al atacar y cuando sube no se queda arriba. Y además que cuando sube pues se incorpora muy bien. Derecho 3 de pierna mala, 3 de skills. A lo mejor aquí lo único malo sería la pierna mala por tema de pases. Ritmo. Tiene 95, tiene aceleración 93 y sprint 96. Es una salvajada este jugador. A lo mejor... No se le nota 95 o no se le nota tan rápido por su altura, pero no veo problema en ritmo. O sea, creo que está muy bien y para un MCD está brutal el ritmo. Igualmente para un lateral. Tiros, pues no tiene, solo tiene posición de ataque 90. La verdad, atacando, ya dije, pues le falta tiro, sí. Pero cuando hace paredes o así, o sea, sube en general... Ataca bastante bien y no tuve ningún problema con eso. Y fuerza de tiro 82, que pues está bien, pero pues que no tiene definición, tiro lejano y voleas penales, ni hablamos. Pases de 82, tiene visión 80, decente, centros de 90, muy bien para un lateral, se le nota. Precisión de tiro libre no tiene, pase corto 85, pase largo 77 y efecto 76. En pases, la verdad, fallé muy pocos. Siento que es un jugador que no se nota regular, que sí se le nota que algunos pases son muy buenos y... que la mayoría de las veces hace pases, pues eso, seguros, y que no sé, yo le calculo que debí de hacer unos, en 5 partidos, unos 30 pases, 40 pases por lo menos, ya que este jugador robó mucho balón, entonces al robar pues la soltaba,
Entonces hice bastantes pases y de esos, no sé, 40 pases, solo me falló uno o dos, que los grabé de hecho en clips. Regate 83, tiene agilidad 88, balance 80. No se le nota una agilidad de 88, un jugador ágil, por más que nada la altura. Pero según yo, voy a confirmar, le sube más que la que tenía el Mbabu Road to the Final, que de hecho creo que lo tengo cedido todavía, entonces aquí lo voy a ver, no hay ningún problema. No, tienen casi la misma agilidad. Pero pues sí, la verdad siento que sí se le nota la agilidad al jugador, ya que pues es un jugador muy alto y que a lo mejor te esperas que sea tosco, pero no, para nada. Balance 80 está muy bien para su altura, reacciones 78, sería lo único que me gustaría que tuviera más reacciones con postura y a lo mejor un poco de pase. Entonces pues una carta que le suba esas estadísticas y ya está arreglada la carta. Control de balón 84, regates 81 y compostura 80, que digo arreglada porque son las carencias que se le ven en stats, porque in-game yo no le noté casi problemas en reacciones, compostura ni en pases. Entonces, pues como son las carencias pues en stats, o que podría ser lo único en lo que podría fallar en el campo, yo diría que estaría bien una carta que le suba esas dos estadísticas. Defensa 83, tiene intercepciones de 81, yo le pondría más, un 86, por lo menos yo le noto más intercepciones a este jugador. Cabeceo 74 junto a su altura y al salto 86, gana todos los balones, o sea, la mayoría de balones gana, y eso me gustó bastante. Percepción defensiva 79, también yo le creo, yo creo que parece un 84, 85, se colocaba muy bien, pero muy, muy bien, siempre estaba atrás al atacar, y cuando nosotros atacábamos, si se necesitaba ese jugador en el ataque, pues subía, pero no era de subir en todas las ocasiones. Entonces siento que eso, percepción defensiva yo le pondría mínimo 85 porque se le notó más. Entradas 87 y barridas 85, lo cual también está muy bien. En entradas ningún problema, roba mucho balón y casi no hace faltas. Físico 91, tiene salto de 86, está muy bien para este jugador que pues es alto. Energía 99, brutal para cualquier posición, así directamente, o sea, el lateral, MCD, MC, defensa, de lo que quieras, de lo que lo quieras poner, te va a rendir todo el juego, y inclusive hasta los tiempos extras. Fuerza 91 y agresividad 82, la fuerza también se le nota, aguanta muy bien la pelota. Y pues bueno, ¿merece la pena o no este jugador? A ver, primero, si tienes al Mbabu Road to the Final, siento que sí es un poco mejor que el Road to the Final. Yo que probé al de 81 y luego seguí probando la carta cuando la subieron en 84. Sí se le notó un poco mejor. ¿Qué es lo malo? Si lo quieres usar a este jugador, de que cambiarlo al minuto 1 y usarlo de lateral derecho, pues sí, que no te hayas hecho al Mbabu Road to the Final, pues sí duele un poco. Pero si ya no lo hiciste y tienes las monedas, siento que sí es el mejor lateral derecho de la Bundesliga. Está otro lateral derecho que quiero ver rápido para no quedarme, o bueno, por lo menos para enseñar todas las opciones que hay. Según yo son pocas, o sea, está Pichek, el Flashback, y hay otro que salió CBC de 88, aquí está Liner, que pues hay gente que dice que es bueno y sí, o sea, tiene stats buenas, pero es intransferible y cuesta 300.000 monedas. Y pues si tienes Bundesliga completa y ya no hiciste en Babu, ¿verdad? Si tienes a Mbabu Road to the Final, pues ahí déjalo ya de lateral derecho. No necesitas cambiarlo por el nuevo Mbabu. Pero si eso, no te hiciste a Mbabu y Liner, pues no, yo no veo necesario hacerlo. Y puedes meter a Mbabu, pues siento que ese Mbabu debe ser mejor que Liner. De lateral derecho ya estoy diciendo, ¿va? Y de MCD me gustó bastante, bastante, bastante más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Sé que en este sentido sí hay más opciones, entre comillas, en la Bundesliga, ya que estarían... Pues se llama Ezequiel, sí, Ezequiel Palacios o Ezequiel Palacios, que sería más un MC. Me voy a centrar más con los MCDs rápidamente. Estaría este Versarte, pero este jugador pues es un jugador diferente a este Mbabu. Y bueno, estaría ese Goretzka, también lo veo más de MC, no tanto de MCD. Y luego de la Ney, que también un poquito más de MC, aunque de MCD creo que sería mejor. Entonces pelearía más que nada con de la Ney, con este McKenny de, bueno, que salió, pero que pues, si no lo hiciste, pues ya ni modo. Y estaría también peleándose con Witzel normal o Witzel Footmas. Yo creo que
peleándose con todas las opciones de MSD, repito, de MSD, porque de MSD, MC, pues no tiene tiro este jugador. De MSD siento que es por lo menos top 2 mejores jugadores de la Bundesliga y pues, como ya dije, merece la pena tanto de lateral derecho como de MSD. Me gustó mucho este jugador. Y pues bueno, voy a intentar hacer un resumen muy rápido de Olaza, ya que pues sí me extendí con los dos jugadores, pero pues quiero dar todas las opciones de, que te pueden dar los jugadores. Por ejemplo, Lucas, que lo puedes usar de MSO, extremo derecho, delantero, y Mbabu de MSD y lateral derecho. Quiero dar mi opinión de las dos posiciones, porque sé que va a haber gente que lo quiere usar de en esas dos posiciones. Olaza, 3 partidos, ningún gol, ninguna asistencia, mide 1.75, elevado en índices de trabajo, está bien. Zurdo, 3 de pierna mala, 3 de skills, igual que el otro jugador. Tal vez para un MSD, pues da igual un poco lo de las skills, pero pues la pierna mala para los pases a lo mejor se afecta un poco más. Ritmo de 88, sí se le nota la aceleración de 90, que está muy bien, está brutal para un MSD. Y sprint de 85, tiros de 78, tiene posición de ataque 84, pues la verdad, pocas veces subió al atacar y cuando subía, de hecho, algo, un dato curioso, siento que se coloca mejor atacando este Mbabu que Olaza. Aunque Mbabu pues no tiene tiro y este jugador sí, entonces es un poco feo, ¿no? Definición, pues solo tiene 71, fuerza tiro 88, tiro lejano 85, está bien, le puedes llegar a pegar. Tampoco siento que sea el tiro lejano más brutal de la historia. Y por dar un ejemplo, me gusta más inclusive tirando desde fuera del área de Ucuresif. Voleas y penales, pues casi no tiene. Bueno, penales 79, pero es algo que da igual. Pases de 84, tiene visión de 80 de centres, centros de 88. Lo probé a este jugador de MSD y de lateral izquierdo para la gente que quiera mi opinión de lateral izquierdo, porque pues este jugador era eso, lateral por la izquierda. Precisión de tiro libre 93, si le quieres llegar a pegar, pues está muy bien. Pase corto 85, pase largo 74. Aquí, sinceramente, mi opinión. Siento que este jugador es regular tirando a malo en los pases. Me falló, más que nada cuando lo usé de lateral izquierdo, me falló bastantes pases de MC, bueno, MSD. No me falló tanto, pero pues porque eran espacios más grandes y podía hacer los pases un poco más, bueno, sin presión, básicamente. Cuando estaba de lateral izquierdo y lo presionaban más, bueno, yo sentí que le robaban muy fácil el balón y que sus pases no eran del todo buenos. Efecto 88, que pues bueno, le pega mejor de calidad o a potencia desde fuera del área este jugador. Yo diría que lo mejor es pegarle a potencia. Regate 86, porque de hecho sí le pegué de calidad y no me gustó nada su tiro de calidad. Tiene agilidad 82 y balance 90. Está muy bien el balance porque lo sumas con su fuerza 80, de 80. Y está muy bien para un MSD, para que no lo tiren. La agilidad, pues también se la noté, que es una agilidad que no es mala, pero tampoco buenísima, o sea, es como que normal, se puede girar, tampoco es como una, no necesitas una grúa para que se gire. Reacciones 78, me gustaría un poco más, la verdad, aquí para un MSD. Control de balón 89, bien, regates 86, pues no tiene skills. Y compostura 84, bien. Defensa 83, tiene intercepciones de 85, lo cual incluso siento que intercepta más en Mbabu. O sea, yo le pondría... a lo mejor que se pierde un poco más este jugador en el MSD, tal vez sea por el alto en ataque u otra cosa, pero no sé, de MSD sentía que no robaba todo el balón, bueno, los balones que robó Mbabu. O sea, Mbabu robó 5 veces más balones que Olaza cuando los usé a los dos en la misma posición. Y juntos, obviamente. Cabeceo 72, luego tiene saltos 78 y es bajito, entonces no gana mucho de cabeza. Percepción defensiva 78, lo cual, pues, a lo mejor aquí sí se le nota el 78 y inclusive un poco menos. Siento que se pierde, no sé, defendiendo. Y que a lo mejor dices, bueno, es que como tiene elevado en ataque, bueno, cuando ataquemos va a estar arriba. No, pero es que arriba también como que se desubicaba un poco, entonces ahí tuve unos problemas. Pero bueno. Es opinión mía, o bueno, es lo que yo noté. Entradas 88 y barridas 87, que yo diría que lo mejor de su jugador pues son las entradas. A la hora de entrar sí robaba balón, pero tampoco la gran cosa. Físico 83, tiene salto 78, ya dije, no salta mucho, es bajito. Energía 90, bien para un MSD y también para un lateral izquierdo. Fuerza 80, agresividad 83. A ver, ¿este jugador merece la pena o no? Antes que nada, mi posición... ideal de este jugador sería MSD. No me gustó de lateral izquierdo. De hecho, cuando yo vi, es que su jugador sacó un IF
de 81. Y yo lo vi y dije, ojalá saque unos dos if más, o sea, ahí de risas, ¿no? Porque se quedaría una carta bastante rota que sería una tipo así, porque el if es 81, entonces pasaría 84 y luego 86. Y sería una carta como esta. Pero de lateral no me gustó. O sea, rápidamente, si quieres un lateral izquierdo de la Liga Santander, Mendy. Y si no quieres a Mendy porque te aburre o no sé, está Renan Lodi, que es mejor inclusive que Mendy, pero ya ahí es como que por criterio, cosas así. Pero Renan Lodi también es mejor que Olaza de lateral izquierdo. Y de MCD, el problema aquí es que, o sea, me van a preguntar, ¿este jugador es mejor que Vidal, Futmas? ¿Este jugador es mejor que Modric? ¿Es mejor que, no sé, que por ejemplo Valverde también? Son jugadores diferentes. Valverde es un jugador más, más alto, un jugador más box to box que no, y no tanto MCD. O por ejemplo, por darte, como te digo, otro ejemplo está el de Arturo Vidal, que sí, es más MCD, igual que este jugador. Pero Arturo Vidal es un jugador más rocoso, un jugador más de destructor y no constructor de juego. Eso es a lo que me quiero referir. Pero si me dices, este jugador de MCD o de Young, siento que pues, de Young, teniendo stats inferiores en defensa, a lo mejor en ritmo también, y en otras cositas, siento que De Jong está al nivel o inclusive un poco arriba. Y De Jong me refiero al SIF o al IF. Inclusive la carta normal. Se me hizo una carta, en resumen, de este Olaza, pues muy, muy meh. O sea, como que, pues no sé. No termina de notarse en el campo. Ya sé que solo son 3 partidos. Si te lo quieres hacer, prueba la carta cedida, por favor. Porque al final, la opinión más importante es la tuya. Y pues obviamente no te... O sea, para que le pienses mejor, ¿no? Y para que tengas un mejor criterio, prueba o te invito a probar la carta cedida. Pero si me preguntas a mí y por lo que yo noté en el campo, siento que Olaza, pues, no merece la pena. Ni de lateral izquierdo, ni de MCD. Pero bueno, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específico te gustaría ver. Estoy haciendo triple review, ya sé que duran 1000 años. Pero bueno, depende que, también qué review quieres ver de los 3. A lo mejor solo quieres ver la de Mbabu y ves la parte de Mbabu del video y ya está, que dura 8 minutos. Pero perdón por lo que duran. Pero pues es que estoy haciendo triple review para acabar los máximos jugadores que pueda antes de que me vuelva a quedar sin tiempo, que es cuando empieza la semana. Pero bueno, gracias por el apoyo y voy a estar haciendo muchas reviews este fin de semana, inclusive a lo mejor lunes y martes intento separar tiempo para hacer más reviews, ya que van a estar saliendo pues estos SBCs de jugadores como Olaza o Mkhitaryan. Pero bueno, sin nada más que decir, esto ha sido todo, yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.